¿Qué tal, mi gente bonita? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas a la hora que nos estáis viendo, dijera por ahí el Junior. Pues una vez más, otro video aquí con todos ustedes, aquí con nuestros amigos Crispin, Resortín, Sammy Junior y el Chicharrón. Claro que sí, ahora vamos a hacer unas preguntas en cuestión de esta bonita profesión que es el payaso. Ok, claro que sí. ¿Y para quiénes son las preguntas? ¿O vamos a empezar con Resortín? Ok. Amigo Crispin, a ver qué más vamos a ver, Crispin. ¿Va a ser entrevista o una serie de preguntas? Okay, va a ser como entrevista en serie de... Bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. Vamos a preguntar y desde su vida artística y su vida personal. Y pues ya cada uno le vamos a preguntar lo que es Junior y a Resortín, que son los más jóvenes. Entonces, sí, porque nuestro amigo Crispin y Sammy son de 70 y más. Entonces, exactamente. Ya, para mis 15 primaveras. Ya vamos nosotros con la tarjeta rosa, que nunca sirvió. Sale, entonces, empezamos con esta serie de preguntas o entrevista. Ya, como ustedes lo quieran ver, entrevista o serie, ¿sale? Entonces, empezamos con nuestro amigo Resortín. Y quiero hacer la primera pregunta, Sammy, Crispin. O yo. Bueno, yo le hago la primera pregunta. Amigo Resortín, ¿qué te impulsó para ser payaso? A ver, platícanos. Pues... ¿O te obligaron tus papás o qué? A ver, dinos, tú dinos. Desplota. Tú lúcete, ¿no? Tú lúcete ahorita. A ver, dinos. Que es gratis. Pues me inspiró verlos ustedes, el arte del payaso. Quería saber qué se siente ser payaso, hacer todas esas cosas. Órale, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, a ver, ¿qué más quieren preguntar? ¿Qué más? Bueno, antes, ¿y qué has sentido? A ver, platícanos, ¿qué has sentido? Pues es muy... He llevado una buena experiencia con todos ustedes. Es muy bonito. Eso le, bueno, ahí está la pregunta, eso le. A ver, ¿qué más le va a preguntar Sammy? A ver, Sammy, que le pregunte. Bueno, aparte de que dices que, es muy bonito esta profesión, tú... ¿Qué más? A ver... Ya me revolví de bien. Ay, Sam. Disculpen, Sammy, pero les digo, es de 70 y más, entonces. Hasta que ya, la... ya se me va la memoria. Su cerebro regresa. Mi cerebruto diría. Él es el A ver, Crispin, pregúntele ahí. ¿Cuánto tiempo llevas de trabajando o llevando este papel de payasito? Como mes y medio. Ajá, mes y medio, ¿eh? No, sí, ya llevan a trayectoria ya, güey. No, sí. Muy buena trayectoria. Sí, está bien. No, ibas más. A ver, vamos a hacer cuentas, a ver. A ver, fue. Sí, ya como 3 meses, ¿no? Sí, ya como 3 meses. Sí, ya como 3 meses, sí. Como 3. 3 meses. Bueno, como 3. Como 3 meses, ok. Ahora sí, Sammy, ya tiene la pregunta. No. Ay, Sammy. En lo que le piensa, podemos hacerle una pregunta a Junior. Para este video es patrocinado por Botanita Sammy. Se dan cuenta, ¿eh? Cómprenla, son bien saludables. De a 5 pesos, de a 4, de a peso. Y a 1.50. ¡Añiendo! Otra pregunta, ahora vamos con Junior. A ver, ¿qué va a preguntar Junior? A ver, rápido, vamos. Sammy, a ver, Junior, ¿qué tiempo llevas en esta bonita profesión, Junior? No, empecé a los 4, como 17. Entre 14 y 13 años. A ver, empezó a los 4 años. ¿Y eso porque lo explotaba su papá? ¿Quién es su papá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y después hizo una pausa de 4 a 6 años. Ya de los 6 años adelante hizo una pausa. Ah, no. Sí. Entonces como 10 años más o menos, por decir. Ok. Pues se está acordando. Como entre... Como 10. No más. Como 5. Como no. Como entre 8 y 10 años más. Tranquilo, competente. No. Sí, como entre 8 años. 8 años, ah, ok, sale 8 años. Muy bien, a ver, otra pregunta. ¿También ya tienes otra pregunta? No, ya le dije. Ah, pero no. A ver, Crispin. ¿Qué es lo que más te gusta de esta producción? ¿Qué es lo que más me gusta? Híjole. ¿Cobrar? El aguinaldo. Maquillarse. Lo que más me gusta es maquillarse. Maquillarme porque me tarda entre casi 2, 3 horas. Para el maquillaje que se hace 3 horas, ¿eh? Ese maquillaje es para 10 minutos máximo, 5 minutos. Sí, ¿no? Vale, sí. Otra pregunta. ¿Qué más? ¿Qué le quieres preguntar a Sammy? ¿Tú también le puedes preguntar a este Resortín? No. También, dime a la Resortín. A ver, Resortín, ¿qué le quieres preguntar a Sammy? ¿Qué pasó? Perdona, ¿qué pasó? 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 Ah, sí, pero no tan callados, por favor. A ver, Sammy, cuando estabas más pequeño, ¿qué era lo que te divertía hacer o qué hacías cuando recién iniciabas? Ah, cuando inicié,
me metían en una maleta. Y algo que era como que muy chistoso era de que me metían desde la camioneta hasta el lugar del evento, o sea, casi como que, de, bueno, dependía del lugar, a veces eran 10, 15, 30 metros, más o menos. Y me tenía que esperar como otros 5 minutos adentro de la maleta hasta que me tocaba a mí. ¿Y qué sentías cuando estabas adentro de la maleta? Pues nada, que yo estaba para dónde iba yo. Imagínate la camioneta, digamos, a un salón. Ahí, el Junior. La maleta, ¿no? A excepción de una vez. No, no fue una, fueron como 3-4 veces que me dejaron azotar. Los charanes ahí al Chino Millán. Y pues nomás al Chino, porque fue el único que me llevaba de un lugar a otro, nada más. Pues sí, llevaban de la maleta, sí, es cierto. ¿Y los niños no te hacían maldades cuando estabas adentro? Sí. Sí. No, no, porque no sabían lo que llevábamos la maleta, pues no sabían ahí. No, pero no, un día yo deberíamos, ¿cómo se llama? De volver a hacer ese acto. Oh. Y nos, ya no cabe en la maleta. No. Aunque en una yate. Sí, en una yate. Un petate. No, yo era para irse a robar. Ah, no, mira. Para ir a la milpa. Los celotes. Ya tiene hambre, compréndalo, ya tiene hambre. Ya tengo hambre, ustedes entiendan. Este video es patrocinado por Botanitas Sammy. Ya 5 pesitos. ¿Aniel? Otra pregunta. Como el comercial, solo 5 pesitos. ¿Ya cómo sale? ¡Aniel! 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 Okay. Otra pregunta. ¿Qué? A ver, para Junior. Tranquilo. Resortín, no. Espérate, Resortín. Tranquilo. Ay, Danay. Mira, acá afuera está un ñamión. Yo con mi paleta de huevecito de chabacano. Esta pregunta va para Junior. ¿En qué te inspiras a tu nombre? O sea, el nombre que ahora llevas. ¿A qué me inspiré? ¿O por qué te pusiste el nombre de Junior? Junior se me quedó desde que empecé, el payaso. Ahí un compañero payaso me puso Grasita. Junior, ¿cómo es su nombre? Fue el payaso Quimpurrito de ahí de Santiago de Tenistenco. Y como no me gustó, nomás me quedé con el Junior. El Junior y por eso me dicen chicharroncito Junior, pero no. Puro Junior. No le gustan los chicharrones. No, puro Junior. A ver, esta pregunta también va para Resortín. ¿En qué te inspiraste a tu nombre? Yo lo sé, yo sí sé, pero pues no encontraba otro nombre y pues fue el único que encontré. Es que tu papá le mandó la herramienta. Y le llevó su resorte de y encontró su resorte. Su resorte. Sammy. Y encontró un resortito, digo, pues resortito, hermano. ¿Sí o no, resortín? Sí, sí. Resorte de ese. No, el resorte de su truza, no es. No, muy bien, ¿eh? No, es que se compró esa truza. No, 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 esa truza. Ok, y ahí te dejamos con la truza. Para la truza. No, perdón, la truza. Dale otra pregunta. A ver, amigo Rosalín, aparte de payaso, ¿qué? ¿Estudias, trabajas, eres casado, eres soltero, eres infiel? Platícanos, a ver, ¿qué? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Es que algo paranormal. Algo está pasando, pero ahorita le sacamos. Se está moviendo la banda de ella solita. Ese sí es la tusa. De la que está rascando, Bueno, dale, a ver, gracias. No, pues estudio. ¿En qué grado vas? Ah, entré a primero de secundaria. ¿Y en qué año estás? En primero. Ah, en 2020. Ah, sí. No, es que no te preocupes. Ah, ok, sale, sale. En primero de secundaria, ok, muy bien. Soltero, casado, divorciado. Soltero. Ahí es que chicas ahí, esas miradoras de Resortín, es soltero. Va en primero de secundaria. ¿Qué más? O sea, ¿hay más o menos de cálculo de edad? Ajá. ¿Cuántos años tienes o dices o así dejamos? Así dejamos. Tiene 14 años. No, es cierto. Va en primero de secundaria, son aproximadamente de. Pasando los 12 años, se va a decir. Más o menos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Junior, contéstanos. ¿Qué era? Estudias, trabajas, te explotan. A ver, ¿sigues explotando todavía? No, yo no. Bueno, su papá no lo explotaba. Lo que pasa que, pues, como cuando nació, pues no nació normal, lo íbamos transformando, ¿no? Entonces, el dinero que se iba ganando, pues era para allá, para acá. Y ustedes entienden, médicos, pero ahí está. Ahí está el Junior. Sí. Junior. Estudio. No nos falta este año de prepa. Tengo 17 años y estoy soltero. ¡Ay! Está soltero. Con 4 hijos, pero está soltero. Pero está soltero, ¿no? ¿Podemos saber su nombre, real o es que en el incógnito? ¿Nos pueden decir su nombre? ¿Usted su nombre nomás? José. José.
y Pepe. Pepe y Toño. José Pérez León. Y el tigre. No. Es que el tigre no es como lo piensas de mí, pero. El gatito. Pero, ¿qué más? Y el de Melvin. Todo por eso desapareció de la mapa, ¿eh? Pinky y Cerebro. Timón y Pumba. Timón y Pumba. Ya, ¿me preguntas o qué? ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Te preguntas a mi vez? A mi otra. Aparte de lo de payaso, ¿qué más sabes hacer en un acto o qué? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa desempeñas? Los malabares. Malabares. Nada más. Nada más, porque antes sí hacía más cosas. Hoy además los puros malabares. ¿Qué acto haces, mi amigo Resortín? Hago video. Hace videos. Se entienden, apenas lleva 3 meses, apenas se está impulsando. Va ahorita con este bonito arte del payaso. Pues creo que sería todo. O le preguntamos, pues bueno, vamos a dejarle así. Ya después, otro poquito, hacemos videos. Su admiradora de aquí, su amigo Resortín, ya le vino a saludar. Espérense, chicas, se concan. Tranquilas, por favor, ¿sale? Así es que miren. Una por una. Hagan fila de allá para acá. Hagan fila, por favor. Y todas tomando su distancia. Que... Sí, por favor, fórmese ahí atrás de la nena, por favor. Váyanse formando, por favorcito. ¿Ya se fue? Sí, pásale, pásale. No, más de una por una botana. Ahí viene otra. ¿Cómo son tus botanas, Ale? ¿Ya se regresó? Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir con la trilogía 5.0, sus amigos de... La trilogía. Nos pueden ver en dónde. En Facebook. ¿No? En Facebook, la trilogía 5.0. Me puso nerviosa la niña, no la vi llegar. Son admiradoras de Resortín, miren, ya llega otra. Otras atraves que guaruras. Mire, acérquese con su guarura, mire, ve, acérquese. Mire, trae su. Arriba, acérquese por acá. Mire, otra admiradora de Resortín, mira, ahí está Resortín, saluda a Resortín. Y su guarura, aguas, Saluda a Resortín. Salúdalo. Su besito. Su beso. ¿Quieres un dulce? Ya 5 pesos. Si quiere, ahí puede tomar uno. Otra admiradora que va llegando, pásale. ¿Admiradora de quién? ¿De Resortín o de Junior? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces nos pueden ver en Facebook como la trilogía 5.0. En Instagram. En Instagram como la trilogía 5.0. Y Sammy como su Sammy. Y a Sammy lo pueden ver así como Sammy. Así es que decimos adiós y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Bye bye. Bye bye.